Este día se festeja el Día de la Paz en tiempos de pandemia en nuestro municipio de Olanchito. Es por ello que los entes encargados de desarrollar este evento es la Confraternidad de Pastores. Gracias por la entrevista. Y sí, ya estamos preparando todo. Hoy es Día de la Paz. Gracias a Cosecio nuevamente, porque hace ya 3 años nos dieron este espacio para que pudiéramos manifestar esa paz que solo Dios la puede dar. Y es por eso que como iglesia, representando a Dios en esta tierra, ¿verdad?, somos los llamados a decirle al mundo entero, Cristo es la paz. Y hoy, pues, 7 de septiembre, nos unimos todo el cuerpo de Cristo de acá de Olanchito en vehículos para poder ir a los barrios y colonias a declarar a las familias paz, paz. Algo muy importante, hermano, es que también se han tomado en cuenta las autoridades municipales para este hermoso evento. Sí, porque Dios nos mandó a que oráramos por ellos y igual queremos darle a entender a las autoridades que necesitamos a Cristo, ellos que están en los poderes aquí terrenales, necesitamos al Señor, y que la gente tiene que entender que para que esta situación cambie y que podamos vivir en paz es buscando a Cristo. Es por eso que hoy los vamos a unir, las policías, bomberos y todas las fuerzas vivas se van a unir hoy 5 de la tarde, gran celebración, movimiento que va a hacer la iglesia aquí en Olanchito. Requisito, había dicho usted que es importante que vayan con la camisa blanca también para dar a conocer esa paz. Claro, todos con camisa blanca, todos con camisa blanca, banderas, banderines blancos, igual la bandera de las naciones, ya todo eso lo estamos coordinando y es por eso que hoy todos de blanco a declarar la paz para cada familia que lo está necesitando. Y el propósito es ir a declarar, a orar a los barrios y colonias con carros parlantes y a decirle a la familia, tengan paz, confianza en el Señor. Y hoy vamos a aprovecharlo, si se nos dio la oportunidad, debemos de manifestar estos tiempos. Han cerrado por muchos meses los templos, ¿verdad? Hoy no ha sido fácil congregarse en los templos, pero la iglesia está viva, porque la iglesia no son las 4 paredes, la iglesia somos nosotros. Y nosotros estamos saliendo a las calles, vamos a ir a las calles a provocar y a decirle al mundo entero, Cristo está vivo y Él es el único que da la paz. ¿A qué hora se llevará a cabo este evento? 5 de la tarde es la convocatoria para todo el cuerpo de Cristo, la iglesia que nos está viendo y gente que ¿verdad?, yo sé que va a querer sentir esto, bueno, lo puede hacer por las redes sociales, ¿verdad? Yo sé que los medios van a estar transmitiendo, pero 5 de la tarde deben de estar en la rotonda. Ahí tendremos un acto rápido y luego saldremos a los barrios y colonias. Incluso también en los barrios y colonias la población puede salir afuera de su vivienda y poder presenciar este evento. Sí, bueno, algunos van a estarlo viendo por las redes sociales y otros, bueno, cuando se den cuenta que vamos por su colonia pueden salir ahí nomás a su corredor, a la orilla de su cerco. Y vamos a estar orando y ellos también que nos ayuden a orar unidos. Estamos pidiéndole a Dios que nos ayude a que esta situación, ¿verdad?, podamos superarla, porque las cosas no es que van a cambiar. Para los últimos tiempos serán difíciles, pero podemos superarla como solo confiando en el Señor. Y es por eso que todos unidos, pidiéndole a Dios, humillados, vamos a escuchar vamos a ver esa respuesta que tanto estamos esperando. Con imágenes de Darío Valle, Jocelyn Oyuela, Noticias, Canal 23.